bienvenidos de nuevo una vez más aquí conmigo al canal Time Game. Yo soy José Luis Atienza y bueno, como siempre mando ese cordial saludo a todos en general y también, como no, a nuestro patrocinador MoCenter. Bueno, pues sencillamente ya no hay que esperar más, ya os traigo esta segunda parte del tutorial dedicado a la Game Gear, donde vamos a hacer un mod, concretamente a cambiar lo que es una pantalla pues de última generación, retroiluminada. Y bien, se ha dividido en dos tutoriales porque se nos hacía muy muy largo. En el primero, resumiendo, hicimos lo que es la preparación de la placa, porque hay que quitar componentes, hay que pues eso, adaptarla para poder luego así conectarle, o en este caso instalar lo que es la placa PCB o placa controladora, que es lo que veis en la imagen. Os digo, placa de la Game Gear, la ASIC 2, y tenemos la placa PCB de la pantalla, porque esto es digamos lo que va a controlar la pantalla, la versión 3.0. Una vez tengáis todo esto, cogéis, os hacéis de un soldador de estaño, cutting, como lo llaméis, esta herramienta, un poquito de flux, si no tenéis flux, pues pasta de soldar, y luego ya pues también un poco de graping o cable lo más fino posible, ¿vale? No uséis cable muy gordo porque vais a ejercer mucha presión sobre esos puntos y puede ser que arranquéis lo que es el componente o hacer algún daño. Luego, pues claro, está un poquito de estaño y también al poder ser unas pinzas para poder manipular lo que es los cablecitos, ¿vale? Con esto lo tendríamos todo. Así que ahora vamos a preparar lo que es nuestra placa PCB y lo que haremos será lo siguiente. Vamos a rellenar con estaño los puntos que vamos a utilizar. Esto lo voy a hacer a cámara rápida, sin explicación, porque claro, si nos hace muy largo el tutorial, cogemos un poquito de flux o pasta de soldar y lo aplicamos. Bueno, pues ya hemos acabado de aplicar lo que es el estaño. Vamos a hacer un resumen muy rápido. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 en total. Si queremos podemos echar también un poquito de estaño aquí y así luego no nos va a dar guerra. Listo. Pues bueno, ya tenemos fijada lo que es nuestra PCB, y ahora ya toca pues lo que es la instalación de los cables. Bueno, pues ya una vez fijada lo que es nuestra placa PCB, o como también lo llamáis en otros países, tablero, vamos a empezar ya con la instalación del cableado. De este modo vamos a unir lo que es el tablero con la placa base. En esta ocasión estamos utilizando la versión 3.0 y, como ya he dicho en la información de este vídeo, os dejo lo que son los esquemas de instalación de este trabajo. Pero cuidado, en el esquema pues viene la versión 2.0. ¿Qué diferencia hay? Pues como podéis ver en la imagen, no sé si se verá muy claro, aquí estos tres puntos que corresponden al boot 2, boot 1 y boot 3, aquí los marcan como C38, 37, 36, es la única diferencia. ¿Qué más? Luego también pues lo que son los puntos que van, digamos, aquí donde estaba la antigua pantalla, los tenemos justamente aquí, muy justito o muy cerca de donde tenemos que ir a soldar, cosa que en los esquemas nos mandan a este lado, ¿vale? Esto lo tenemos que olvidar. Luego aquí tendríamos el P1 y P2, a diferencia que la versión 2.0 estarían por aquí dentro, un poquito más escondidos, en un acceso mucho más malo. Al tenerlos aquí atrás en la versión 3.0, pues los tendríamos que llevar, digamos, los puntos de aquí del regulador de brillo, y sería mucho más sencillo de soldar. Esas son, digamos, las diferencias más grandes que se pueden encontrar entre la versión 3.0 y la versión 2.0. Pero ya os digo, os podéis guiar también por el esquema, que los puntos son los mismos.
Pues bien, ya una vez explicadas las diferencias entre un modelo y otro, ahora toca la instalación. Esto lo voy a hacer no a cámara rápida, pero sí que lo voy a acelerar un poquito y la explicación la vamos a dejar luego para el final. Tener en cuenta que estamos hablando de más de 15 puntos de soldadura donde hay que medir, cortar, soldar, etcétera, etcétera. Entonces se haría muy, muy largo. Pero no pasa nada. Como digo, no va a ser a cámara rápida, un pelín acelerada y podéis hacer uso de la imagen. Y luego ya al final os voy a explicar dónde se ha ido colocando cada cable. Así que vamos a ello.
Bien, pues ya una vez acabado lo que es la instalación del cableado, ahora vamos a hacer un resumen así un poquito rápido. Tendríamos los tres boot, que serían estos tres puntos, boot 2, boot 1 y boot 3. Correlativamente sería la resistencia 30, el boot 2, la resistencia 29 sería el boot 1 y la resistencia 28 sería el boot 3, que sería esta de aquí. Luego, tendríamos lo que es el positivo y el negativo, estos dos de aquí, pero lo vamos a coger en la parte trasera. Nos vamos al lado derecho. Aquí vamos a encontrar el L2, corresponde al C-Sync, que acaba en la terminación T12, ¿vale? Que lo tenemos aquí abajo. Luego tendríamos el FB1, ¿vale? Que lo tenemos en esta zona, que corresponde al clock. En los esquemas, o sea, está denominado como clock. Y lo tendríamos que soldar en lo que es entre la resistencia 13 y 14, que tenemos aquí la zona, justamente al lado. Luego también pues tendríamos que unir lo que son los puntos, el T10 y el T11. Los vamos a encontrar en la parte superior derecha, justamente en esta zona. Pues ahí los unimos y ya está. Por la parte delantera hemos acabado y ahora vamos a la trasera. Aquí pues vamos a encontrar el P1 y el P2, que los vamos a soldar justamente en lo que es el regulador. Vamos a encontrar cuatro puntos en esta zona, 1, 2, 3 y 4, pues el P1 en el punto 2 y el P2 en el punto 3. Luego nos vamos aquí a el conjunto más grande, tendríamos el 42, que sería justamente en el segundo pin empezando de esta fila. Tendríamos, siguiendo lo que es la línea, tendríamos el 9 justamente aquí, tendríamos el 16 aquí, el 18 pues justamente al lado, dos posiciones más, el 20 lo mismo, dos posiciones más, pasaríamos al 39, que lo tendremos aquí, 57 aquí, y luego tendremos el negativo y positivo, justamente negativo esto de aquí, esto que tenemos aquí, y el positivo aquí, entre estos dos, no sé si se ve la imagen, ahí. De todos modos, ya os digo, os dejaré también una imagen, en la información de este vídeo os dejaré unas imágenes, justamente de esta placa, una que he hecho hace poco, y donde podréis ver pues más fácil lo que son los puntos de soldadura. Si en el caso de que no podéis verlo aquí en el vídeo, pues eso, pues echáis mano a la información de este vídeo y ahí encontraréis imágenes en alta resolución. Bueno, pues esto yo creo que ya está. Ahora lo que voy a hacer será, pues, fuera de cámara, vamos a colocar lo que son los capacitadores, que, como dije al principio, no sé si lo recordáis, que los quité para que así se viese mejor lo que es la instalación. Ahora toca volverlos a poner y dentro de un momento volvemos. Pues bien, ya una vez colocado todos los capacitadores, también he colocado lo que es la pantalla, de paso también un juego y le he dado alimentación. Ahora lo que voy a hacer es una prueba, digamos así, al aire. Si todo está correcto, pues nada, ya empezaríamos con el montaje, y si no, pues tendríamos que revisar a ver dónde está el problema. Así que nada, vamos a darle. Ahí está. Parece que todo ha salido bien. Entonces ya ahora lo que tocaría sería montar lo que es la consola. Tres cosas muy importantes. Una, cuando vayamos a poner lo que es la pantalla, este trozo de plástico hay que quitarlo, si no, no vamos a poder colocarla, porque esta pantalla toca en este, digamos, este pasador donde va atornillado un tornillo, o sea, eso hay que quitarlo. Ese es el primer punto. Dos, luego también lo que tendríamos que hacer es poner aislante cuando vayamos a poner la pantalla, justamente en este lado. Ahí hay que poner algo de aislante, ya sea cinta aislante o cualquier tipo de cinta carrocero, lo que sea, algo que pueda aislar lo que son estos puntos para que el chasis de la pantalla no pueda hacer algún corto. Vamos a apagarla. El 3 viene en la parte, digamos, trasera. Hay gente que quita esta chapa metálica al completo. Se puede hacer, dejarla quitada, pero a mí no me gusta, porque luego cuando miramos a través de aquí se ve lo que es el interior, es decir, se ve todo el cableado, parte de la placa, entonces estéticamente no queda muy bien. Yo lo que recomiendo es coger, destornillamos lo que es esta chapita, hay un destornillador, quitamos la chapa. Y lo que vamos a hacer será recortar por encima de estos orificios. Unas tijeras, sencillamente se puede hacer.
ya lo tenemos. Así lo que vamos a hacer es que va a seguir estando en su sitio, y cuando le demos la vuelta va a parecer que seguimos teniendo la chapa al completo, aunque hemos quitado la parte que nos estorba. Ahora atornillamos y la dejamos fija. Así que, ya dicho estos tres puntos, pues nada, vamos a empezar con el montaje. Bien, como digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, danos ese like, ese me gusta, que no cuesta nada. Y con esos pequeños gestos podemos estar aquí día tras día con todos vosotros. Así que desde aquí un servidor se despide, José Luis Atienza. Os mando un cordial saludo y nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.